jamás van a lograr los votos que requieren, porque sepan ustedes que requieren 2/3 partes. No que no contaban nuestros votos. Sigan soñando, lamentablemente, con ese triste México destruido y sometido los órganos electorales. Pero aquí les decimos alto y fuerte, jamás lo van a lograr. ¿Qué tal, pregoneros? ¿Cómo están? Excelente sábado a todos. Pues ya ven que pues Lorenzo Córdoba tiene ahí a sus fans, a sus seguidores, que pues se rasgan las vestiduras con tal de defenderlos, con tal de defender al INE. Bueno, incluso nosotros pues no tenemos nada en contra del INE. Sabemos que esta situación pues la genera el mismo consejero presidente, que pues, que incluso me imagino, pues Lencho debe de andar ansioso, preocupado, nervioso, porque pues se le viene encima este juicio político al cual pues tanto él como su cuate Ciro Murayama tendrán que presentarse. Y pues así están las cosas con Lorenzo Córdoba. Cada día está, pues yo creo, más alterado, más nervioso. Aquí lo podemos ver en este video, cómo pues ya incluso hasta invade espacios personales. Está molesto, está cansado, pues obviamente él todo esto se lo ha buscado. Y pues incluso Jesús Cuevas explicó que este señor debió de haber terminado desde el año 2019, pero pues al reformarse el entonces IFE, el Congreso le extendió su periodo hasta el 2023. Si se hubiera ido en el 2019, nada de esto le estuviera ocurriendo a Lorenzo Córdoba. Él ahorita pues está bastante inconforme. Habla de que son tiempos de tramposos, porque para él lo que ocurrió en la Cámara de Diputados y recientemente se aprobó en la Cámara de Senadores, pues nada más es la violación de la ley de la deslealtad democrática que practica, pues obviamente refiriéndose a Morena. Pero como les insisto, tiene gente que lo quiere, que de verdad lo apoyan y que no quieren que el INE desaparezca, no quieren que Lorenzo Córdoba pues desaparezca, le pase algo. Y pues el senador Cepeda, panista, es el más claro ejemplo de esto. Vamos a escuchar cómo fue que defendió de esta manera al INE y a Lorenzo Córdoba. Momento de abrir los ojos, compañeros. México, el gobierno de Morena es un gobierno autoritario y no va a cambiar. Ya es tiempo de que lo aceptemos. Esto que vimos hoy aquí es una muestra más, aplastando a las minorías. Pero lo hace todos los días en el gobierno. Basta escuchar la mañanera del presidente. Ataca y persiguen a quien piensa distinto. Y eso sumado al desastre que ha resultado el gobierno. O vamos a cerrar los ojos ante la violencia constante que tenemos. O sea, ¿les parece bien que fusilen gente, que sitúen ciudades? A mí no. Hoy, ayer, anunciaban, ahora sí, fíjense nada más, en el cuarto año de gobierno, que ahora sí van a componer el sistema de salud. Y le van a garantizar salud a todos. Por favor, hombre. Ya va a acabar su gobierno. Tienen 35 millones de personas que no tienen acceso a servicio básico de salud. No hay acceso a medicinas. No hay acceso a hospitales. Les heredaron 20 millones de personas sin acceso a servicio de salud. Y hoy tienen 35. Saldo neto del gobierno de Morena, Andrés Manuel López Obrador, 15 millones de nuevas personas sin acceso a servicios de salud. En economía quebrada, ¿dónde está el apoyo? No quisieron dar ingreso básico, no quisieron dar seguro de desempleo, los dejaron abandonados a su suerte, millones de mexicanos. Yo por eso digo, claro que sí a la revocación de mandato, mil veces sí, tenemos que parar esta tragedia de gobierno que tenemos. Y si no lo hacemos hoy, van a seguir incendiando y destruyendo nuestro México. Por eso me paro aquí con valentía y digo, sí, claro que sí. Hay que participar y hay que quitar a los malos gobiernos de México. Y sí, claro que sí, hay que permitir el libre debate de las ideas. Venga, ojalá y se atreviera el presidente López Obrador a tener un debate serio con personas de la oposición para que vean cómo de frente, con datos oficiales, respetuosamente pero con firmeza, le demostraríamos que engañó a millones de mexicanos, a los que les prometió paz, les prometió salud, les prometió oportunidades y los tiene hundidos en una miseria.
Esa es la verdad. Y por eso es que he venido defendiendo la revocación de mandato, porque quiero acabar con la tragedia que representan los malos gobiernos en México. Este, el futuro y los pasados, si se hubiera podido también. No soy defensor de oficio de nadie. Si alguien hizo mal su trabajo, que pague las consecuencias. Ese es rendición de cuentas. Pero hoy el problema es que en la obsesión de Morena quieren avasallar y quieren aprobar un acuerdo que va mucho más allá, que trae manzana podrida, que quiere involucrar al gobierno en las elecciones. Yo no tengo problema con que en la revocación participen. Por favor, hombre, si todos los días habla de la revocación el presidente. ¿Y qué? ¿No se le puede ganar? Claro que se le puede ganar. Por supuesto que sí, si dejáramos la apatía a un lado y saliéramos a votar. Por supuesto que sí, y lo sabe muy bien el presidente. Pero, desgraciadamente, se promueve la no participación. El problema no es ese. A mí eso, que lo haga, por favor, hombre. Si es el 10 de abril, estamos unos cuantos días. El problema son las elecciones. Que este acuerdo que ustedes están haciendo, lo que hace es cambiar las reglas del juego de todas las elecciones en el país. De las 6 elecciones que se van a jugar ahorita en 2022 y también de las elecciones que vienen al 2023 y al 2024. Yo por eso les digo, no, vayamos pasando este debate y abramos el debate de las reglas de participación y van a contar con mi voto a favor de la opinión y de las expresiones de todos. Ridículo es, hombre, que no puedo opinar la gente sobre si cree que está bien o mal el gobierno, por favor, como si fueran menores de edad los ciudadanos que van a votar porque alguien le dice algo, ya lo va a engañar, por favor, hombre. Debate, párate, expone ideas, muestra cómo han fracasado en el gobierno. Pero hoy no es eso lo que busca. Yo por eso no les voy a dar el voto. Y estando en el marco de este debate, y precisamente a raíz de los comentarios en donde se engrandecen con su mayoría simple que tienen, quiero hacer el siguiente comentario. El día de hoy, en la Cámara de Diputados, inicia una muestra más de la soberbia y del autoritarismo de Morena en el gobierno. Quieren acabar con el INE. Fíjense nada más lo que voy a decir. Le iniciaron hoy juicio político a el presidente del INE y a un consejero, que lo que han hecho es defender la autonomía y la independencia del órgano electoral en México. Eso es digno de un régimen autoritario y dictatorial. Pero desde ahorita les decimos, para que vean que los votos sí cuentan, sobre nuestro cadáver acaban con el INE. Jamás van a lograr los votos que requieren, porque sepan ustedes que requieren 2/3 partes, no que no contaban nuestros votos. Sigan soñando, lamentablemente, con ese triste México destruido y sometido los órganos electorales. Pero aquí les decimos alto y fuerte, jamás lo van a lograr, porque nunca les vamos a dar los votos para destruir el órgano electoral, que por cierto, garantizó que su presidente sea presidente de la República el día de hoy. Sigan soñando, que nosotros nos encargamos de despertarlos. Muchas gracias.